De una vez, de una, ya la vamos, claro, a conocer. Ella es la representante del estado Cojedes, así que vamos a darle la bienvenida nuevamente a Portadas a Ariadne Daboín. Bienvenida, Ariadne, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, más tranquila que la entrega de mando, pero bastante emocionada. Eso es lo más importante, nos vamos a poner cómodos, te invito a sentarte. Gracias. Y recordarle a toda Venezuela que desde ya pueden hacer preguntas y seguirnos a través de las redes sociales, @portadas_bb en Twitter y @portadas en Instagram. Estamos muy felices de recibirte en el estudio. Así es, ¿cómo te sientes estando acá? A ver, cuéntanos un poquito más. Bien, súper emocionada, como lo dije, la primera vez estaba súper nerviosa, súper ansiosa. Era la primera vez en cámara, pero ya más tranquila y bueno, feliz. Eso es lo más importante. ¿Preguntas tú? ¿Pregunto yo? Yo creo que voy a descender de la princesa que empieza a hacer las preguntas. Okay, claro que sí. Acá estamos igual conectados, tú sabes, mentalmente. Ya te la estoy enviando. ¿Recibido? ¡Listo! ¡Lo tengo! Ariadne, bueno, yo estuve estudiando tus redes sociales, por supuesto, y yo fui hasta abajo porque uno tiene que investigar. Vi que te gusta el deporte, también te vi sentada en un escritorio de presentaciones de noticias. Cuéntame todos esos hobbies que tienes. ¿Te gustaría incursionar en el mundo de la animación, de la actuación? Cuéntame algo de esto. Ok, yo soy pole dancer, soy instructora de pole sport. Wow. Y me encanta, es mi pasión, bueno, es una de mis pasiones, es una disciplina increíble que te enseña a amar tu cuerpo por lo que puede hacer. También tuve la oportunidad de ser ancla de un noticiero en Maracay, Estado Aragua, del Siglo, que es un periódico local. Y bueno, feliz y súper enriquecedora la experiencia. Oye, Alessandra habló algo con el tema de la actuación. ¿Te gustaría incursionar también en la parte de actuación? ¿Por qué no? Sí, me gustaría. Vamos a ver qué sale de todo eso. La verdad es que sería súper interesante. Ella es como José Andrés. Hace de todo, uno da para todo, como dice por allí. Pero fíjate, siempre he mantenido que el Miss Venezuela marca un antes y un después en la vida de cada una de las candidatas. No se sabe qué pueda pasar el 28 de octubre, a las 7 de la noche por Venevisión, por cierto, no se vayan a perder. Pero lo que sí sé es que se van a abrir muchas puertas a nivel profesional para ti. ¿Cómo te ves tú en unos 5 o 10 años? Bueno, con el favor de Dios, yo me veo con una carrera de modelo y de profesional en la psicología exitosa. Además, con una familia. La familia es importante para mí, espero tenerla formada para ese entonces. ¿Estás enamorada? Sí. ¡Está enamorada! Mis Cojedes está enamorada. Sí, yo vivo enamorada del amor. Me encanta porque ella está clara. Sabemos que para llegar a Miss Venezuela hay que, bueno, trabajar muchísimo, casting, muchísimas cosas que hay que hacer para estar hoy en día acá. ¿Qué debiste sacrificar tú para estar con nosotros acá sentada? Bueno, no sé si lo llamaría sacrificio, pero en definitiva uno se aleja de muchas cosas durante el transcurso de la competencia. Por ejemplo, desde mi estado, yo estoy acostumbrada a estar con mi familia, ahora estoy acá, estoy sola. Mi perrita, que me hace falta. ¿Cómo se llama? Cala. ¡Cala! Y bueno, también el trabajo. Yo estoy acostumbrada a trabajar desde joven. Y sí, me hace falta la actividad. Sin embargo, aquí paso todo el tiempo bastante entretenida y bastante activa. Me imagino. No, es que ya falta muy poco también. Además de que el tema de la pandemia ha hecho que tengamos un estilo de vida quizá distinto, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo enfrentaste el tema de la pandemia? Bueno, yo siempre he sido una mujer bastante activa. Me gusta estar como brincando de un lado al otro. Si tengo un tiempito, es que voy a hacer con este tiempo. Entonces estaba entre el trabajo, entre el consultorio, entre dar clases de pole dance, porque me encanta enseñar, entre el modelaje también. Y cuando dejé de hacer todo lo que estaba haciendo, me dio muchísima ansiedad. Y después me di cuenta de que bueno, era un tiempo que necesitaba para mí, para pensar en mis cosas, en lo que necesitaba mejorar, en los aspectos de mi vida que le hacía falta, que me hacía falta dedicarle un poquito más de tiempo. ¿Y cómo has venido trabajando en esto? Porque es un cambio bastante brusco el que nos cuentas que diste. ¿Qué has hecho? ¿Qué consejo puedes dar sobre todo esto que nos estás hablando? ¿Sobre la actividad? Sí, sobre el cambio brusco de que venías con el tema de la pandemia. Y después tuviste que cambiar. ¿Cómo has trabajado tú esto? ¿Qué mensaje te has interiorizado a ti misma para decir, voy para adelante? El trabajo es importante, sí, todas las actividades son importantes porque son parte de nuestro crecimiento, pero también es importante construirnos emocional y mentalmente, dedicarnos tiempo
para sanar y mejorar todo lo que tenemos que mejorar. Muy importante el mensaje que estás dando, utilizar tiempo para sanar. Yo soy de los que cree que el tiempo de Dios es perfecto, que bueno, estamos viviendo la época que nos toca vivir, que es por la cual hay que trabajar. A veces dicen, y lo hemos compartido en muchos programas junto a Alessandra, de que no, que vendrán tiempos mejores. Este es nuestro tiempo y hay que hacerlo mejor. Y yo creo que ustedes son una bonita representación de que están trabajando, de que hay constancia, de que hay perseverancia en los jóvenes venezolanos que quieren un mejor futuro y que empiezan desde adentro a sanar algunas cosas que tampoco nos correspondía, pero que tenemos que seguir como estandarte para sacar adelante un país. También hay que estar conscientes de que solamente el tiempo no mejora las cosas, de que lo que mejora las situaciones son nuestras acciones y es nuestra responsabilidad hacernos mejores cada día y hacer mejor nuestra vida cada día. Así es. Es así. Me encantó esa respuesta. Mira. Pero mira, yo quiero saber algo rápido. Ajá. ¿Con qué Miss te identificas? Puede ser que haya sido Miss Venezuela, que no haya sido Miss Venezuela. Cuéntame. Yo vi a Irene Esser en un momento de mi vida, en plena juventud, adolescencia. Okay. Y yo dije, Dios, yo necesito estar ahí y yo necesito que la gente cuando me vea sienta lo que yo siento cuando veo a esta mujer. Wow. Es que era una energía increíble, fue muy, muy, muy rico algo verla. Místico, ¿no? Energético. Sí. Es verdad. Yo tuve la oportunidad de verla en ese momento y dije, wow. Es nuestra reina a quien le enviamos un abrazo grandotote, Irene Esser, que el huracán siempre estaba muy prestante con nosotros. El huracán Esser. Y ahora llega el huracán Ariadne, señores. Sí. Huracán Ariadne. Mira, Ariadne, ¿quieres jugar con nosotros a la noche final? Claro. Vamos a jugar a la noche final con unas preguntas. Aquí ay, hay varias Dios preguntas. Mío. Te puedes hacer una repetida de tus compañeras que estuvieron acá. A ver. En otra oportunidad, ahí tienes tu pregunta. Imaginemos que es la noche final. ¿Cuál te tocó? Si no hubiera reglas en tu vida por un día y pudieras hacer lo que quisieras, ¿qué harías? Ajá. A ver. Bueno, yo creo que si no hubiese reglas, ¿sabes qué? Yo me comería todo el helado del mundo. Buena respuesta, señores. Eso es lo que haría yo. ¿Sabes algo? Nos estamos riendo porque antes de empezar el programa, Alessandra nos empezó a revisar todo y diré, yo aquí comería. Y yo aquí, bueno, pero es que a mí me gusta seguir las leyes. Sí. Y es bastante importante eso. Yo tan básica, ¿no? Siempre. No, pero es que uno piensa en el tema. Uno cuando piensa en misas, piensa en dietas, piensa en sacrificios. Claro, es que yo chiquita, de verdad, bueno, chiquita, no tan chiquita, era de las que se sentaba con un pote de helado a ver televisión. Okay. Y me los comía todos. Claro, en ese momento el metabolismo era un espectáculo y uno no engordaba, no nada. Pero ahorita no puedo hacer ese tipo de cosas, así que bueno, eso sería lo que haría. Pero estamos seguros que este trabajo que estás haciendo te va a llevar a vivir grandes resultados. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por recibirme y por ser tan amables. Tan bella. Oye, un mensajito para toda Venezuela, para todos los jóvenes que te están viendo ahora. Bueno, esto lo aprendí una amiga y es que hay que trabajar por tus sueños, hay que trabajar por el presente y por el futuro y tratar de que cada día, en todo lo que hagas, te acerque un poquito a donde quieres estar. Mientras tengas posibilidades, mientras tengas energía y mientras tengas las ganas. Claro que sí, me encanta. Así José, es. Gracias por regalarle a Venezuela ese mensaje tan espectacular que yo, bueno, apoyo completamente, José. Así es, ella es Miss Cojedes y puede coronarse como Miss Venezuela este 28 de octubre. Nosotros queremos recordarles que pueden disfrutar de nuestra señal a través de Venevisión.tv. Nos vamos a un corte comercial, pero al regreso nos visita Fabiana Rodríguez, Miss Distrito Capital 2021. Ya volvemos. Cuando de